verdad que si ya estamos en marcha, nos costó el inicio porque bueno, tardaron por ahí cosas administrativas, pero bueno, gracias a Dios están todas las escuelas creciendo a muy buen ritmo, algunas mucho más de lo esperado, la verdad, contentos, muy buen plantel docente, que es lo que uno como uno piensa en escuela abierta de verano, no es colonia, es escuela, es donde hay, se trabajan contenidos, hay enseñanza, aprendizaje y hay un plantel muy, muy lindo de educación física, de artística, de psicología, cubriendo todos los cargos. ¿Los chicos qué es lo que más están demandando en las sedes? Y los chicos lo que más quieren es ir a la playa, por supuesto, están desesperados. La semana que viene ya arrancamos con lo que es 2 días a la semana, cada sede llevados por micros que aporta el municipio, llevados a distintos lugares de la playa, tanto en Necochea como Quequén. Para ellos Estación Ciencia también es otro de los atractivos extras. Esto fue, la verdad, la frutillita del postre. En vez de ser al final, fue al principio. Corrimos con lo administrativo para completar todo, pero anoche eran las 10 de la noche, estábamos con los directores terminando la salida educativa, pero esto fue, uno ve la cara de los nenes, maravilloso. ¿Cuál es el panorama en el interior del distrito? El interior del distrito, bueno, Santa Marina no se logró cubrir porque, bueno, es difícil cobertura el cargo. Fernández se cubrió y ya va, desde que empezó la directora a cargo, va aumentándole la matrícula y bueno, y la Dulce, como siempre, el lunes necesita el otro docente porque ya no va a dar abasto. ¿El servicio alimentario está funcionando de acuerdo a lo previsto? Sí, impecable el servicio alimentario, los docentes, los directivos ya han podido conectarse con los proveedores. Hay un buen cupo para cada sede. Este año lo que se incorporó fue además el desayuno, que venía contemplado solamente almuerzo, ahora se incorporó también el desayuno.